Los técnicos expertos de la CBS Hogar Pacífico han manifestado que la actividad minera en Zaragoza, tal como se viene efectuando en la actualidad, es un delito contra la ecología. Consideran que la alarma debe estar encendida y que se deben efectuar rápidos controles para evitar en la zona una tragedia de grandes proporciones. Ferney Inestrosa, funcionario de la CBC Buenaventura, dejó claro que el tema del río de agua se convierte en un riesgo inminente porque la explotación minera ha causado serios daños en el ecosistema varios kilómetros abajo del afluente. Dijo que actualmente hay un desastre ecológico. Podríamos hablar del desastre que se está percibiendo con respecto al río de agua. Hoy tenemos una modificación del cauce, hoy tenemos la modificación de las condiciones ecosistémicas del mismo río, tenemos una alto incremento de los sedimentos en la bahía de Buenaventura por todo ese movimiento de ese material. Explicó que los cambios se han dado en el río por la presencia de maquinaria pesada que ha ido socavando terreno que le pertenece al lecho del afluente. Igualmente tenemos una pérdida de los taludes del mismo río y la destrucción de las márgenes de las orillas. Entonces tendríamos como unos 4 o 5 elementos que hoy en el marco ambiental es un desastre con respecto a la situación que está ocurriendo en el río Dagua. Con respecto a la posible legalización de la minería, pero sin la presencia de dragas y retroexcavadoras, manifestó que primero se debe cumplir con una normatividad que comenzará en el Ministerio de Minas y contará con la revisión de la CBC. Es viable su legalización siempre y cuando se realicen los trámites pertinentes, lo que tiene que ver para este caso en Geominas, que es quien da la concesión, y ante la corporación hacer los trámites pertinentes para la licencia ambiental. Siempre y cuando cumplamos con el tema normativo, los estudios dirán, harán la revisión y se podrá establecer si habrán impactos mitigables, cuáles son los procedimientos, cuáles son los mecanismos de aprovechamiento, y en ese orden de idea podría ser viable. La entidad ambiental de la ciudad se mostró preocupada porque en la actualidad la minería no autorizada está causando daños en la parte alta del río, lo que podría desencadenar una avalancha. Y no olviden que el próximo 29 de enero estaremos aquí en el estudio de Noticiero de Buenaventura con el sorteo del mes de enero de la empresa Puestas Unidas del Pacífico. Ese día conoceremos quién va a ser la persona ganadora, que va a recibir por espacio de 6 meses y cada mes, mes a mes, de enero a junio, un supersueldazo de 1 millón de pesos. Si en este nuevo año no tienes empleo, entonces participa en la promoción de enero de Apuestas Unidas del Pacífico, en la que una persona ganadora recibirá un supersueldazo de 1 millón de pesos cada mes durante 6 meses. También sortearemos un premio de 500 mil pesos. Envía los formularios no ganadores realizados en enero, mayores o iguales a 3 mil pesos, de chance, doble chance, superastro e incentivo paga todo. También puedes participar con los comprobantes de giros enviados o recibidos a través de Super Giros, mayores a 50 mil pesos. El sorteo se llevará a cabo el viernes 29 de enero de 2010, en directo en el noticiero de Buenaventura a las 7:30 de la noche. En Apuestas Unidas del Pacífico, sí paga apostar.